¡A la orden del parador! Saludos, buenas noches y bienvenidos a la retransmisión que a partir de estos momentos vamos a realizar del desfile de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar en Oviedo y que congregó a decenas de miles de ovetenses para presenciar el paso de los hombres y mujeres que componen los tres ejércitos, así como también las unidades mecanizadas, las unidades móviles y también, bueno, pues esas unidades de caballería. Estamos viendo en estos momentos, bueno, pues lo que era el inicio, los preparativos para el comienzo del desfile. Todavía no se encuentran en la tribuna real sus majestades los reyes. Vamos a saludar al teniente coronel Fernando de Béjar. Él es jefe de la plana mayor del regimiento Príncipe, número 3 del regimiento ubicado en Asturias, en el acuartelamiento Cabo Noval, en el concejo de Siero. Teniente coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros para comentar lo que va a ser este desfile de lo que fue un día histórico para Oviedo y para Asturias. Así es, un placer poder estar aquí, intentar aclarar o comentar todos los distintos eventos que van ocurriendo en el desfile. Lo que estamos viendo en este momento, bueno, pues son esos preparativos esperando a que lleguen sus majestades los reyes y que tienen como protagonistas, bueno, pues a unidades de la Guardia Real, ¿no? Sí, efectivamente, quien tiene este cometido es el grupo de honores de la Guardia Real, que está compuesto por tres compañías: la compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra, la compañía Mar Océano de Infantería Marina y la compañía Plus Ultra del Ejército del Aire. Todos ellos visten con uniforme de época y son los que están esperando que llegue la bandera de la Guardia Real, que es la que va a estar presente durante el izado de la bandera y el homenaje a los caídos, y están esperando ya la llegada de sus majestades los reyes. Vemos también en imagen, bueno, pues las distintas autoridades civiles y militares ubicadas en las distintas tribunas que tenía este recorrido. Pues lo que vamos a ver es una señal distinta a la institucional, a la que ustedes pudieron seguir desde sus hogares, señal institucional de Televisión Española. En este caso es una señal propia, 5 cámaras de esta casa, de ACE Principado Televisión, que irán complementadas durante 2 momentos puntuales por una cámara 360, de 360 grados del propio regimiento, y también por la cámara de la patrulla paracaidista de la PAPEA, en este caso. Les señalaremos cuándo podrán disfrutar de esas imágenes. Fernando, este desfile se estructura, bueno, pues primero la parte motorizada y después la parte de a pie, ¿no? Sí, en concreto todo el acto central tiene 3 partes. Una es el izado de bandera y homenaje a los caídos, que va a ser la primera parte. Luego va a ser el desfile, que está compuesto por el desfile motorizado, desfile unidades a pie y desfile unidades a caballo. Y la última parte del acto central, con la que concluyeron los actos de las Fuerzas Armadas, será el arriado de la bandera, que se va a izar a continuación en breves momentos. Estamos viendo a estas unidades de la Guardia Real preparándose para la llegada de su propia bandera. Eso es, están ahora, en concreto ahora el jefe de la agrupación ha mandado presente en armas, ha gritado el Viva España, que son los vivas correspondientes, y ahora sonará el himno nacional para la entrada de la bandera de la Guardia Real. Están sonando ahora también las salvas correspondientes, con las piezas de artillería remolcadas a caballo, que luego van a desfilar también. Y está pasando la bandera de la Guardia Real, pues con el protocolo correspondiente del saludo militar, y inclinando la cabeza, que es lo que corresponde a una bandera de guerra, como es esta que tenemos delante de la Guardia Real. Luego en el desfile, esta bandera va a desfilar junto con otras 14 de las diferentes unidades que han participado en el desfile. Irán todas escoltadas entre la primera y segunda compañía de esta misma agrupación. Insistimos, ya todo listo para la llegada de sus majestades los reyes, ¿eh? Sí, este es el primer paso. Ya está la agrupación de honores preparada junto a la unidad de música de la Guardia Real, y ya está la bandera presente.
señalar, teniente coronel, bueno, pues la suerte que hubo también, porque con el cielo también hay que contar, del magnífico día del que pudimos disfrutar todos, ¿no? Sí, nosotros decíamos que había que poner huevos a Santa Clara para que saliera este día y debimos poner muchos, porque la verdad el día anterior y el día posterior fueron completamente diferentes y en cambio el sábado hizo un día magnífico. Mejor yo creo que imposible, porque tampoco hacía mucho calor, que es conveniente para las unidades que desfilan, pero hizo un día pletórico con el cielo despejado también, que facilitó el salto paracaidista y que todo el personal pudiera disfrutar. Vemos en las imágenes, bueno, pues a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al presidente del Principado, Adrián Barbón, el alcalde de la ciudad de Oviedo, Alfredo Cantelli, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sí, es correcto. El jefe del Estado Mayor, el almirante Calderón, ya son las autoridades principales que están esperando la llegada de sus majestades los reyes. Que son ya, bueno, pues estamos a tan solo unos momentos de que vayan a llegar sus majestades los reyes. Vemos también parte del numeroso público. Sintieron ustedes el calor en todo el momento de la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue espectacular. La cantidad de gente que había, no solo en el desfile, en todas las actividades, pero fundamentalmente en el desfile, la verdad que fue impresionante. Yo no creo que quedara ningún hueco libre. Vemos ya unidades a caballo que escoltan a sus majestades los reyes, escoltan, bueno, pues digamos, alrededor del coche en el que vienen, ¿no? Sí, en este tipo de actos la caravana real va escoltada en un primer momento por las motos, por la Harley Davidson de la sección de motos de la Guardia Real, y llegado un momento del trayecto, ya cuando quedan unos cientos de metros para rendir honores, es traspasado, que la verdad es un momento muy delicado, muy impactante, cuando se traspasan de las motos a los caballos. Y a partir de ahí serán escoltados por el escuadrón a caballo de la Guardia Real. Bueno, vemos ya los coches llegando. Ese guión indica ya, bueno, pues son coches pertenecientes a la Casa Real, en este caso es Su Majestad la Reina, saludando desde el coche, que como asturiana y obetense, bueno, pues sintió más aún, si cabe, el calor del público. Hubo, además de esos lógicos vivas al rey, hubo en varios momentos de toda la ceremonia, como van a ver, bueno, pues unos vivas a la reina que ya pudo agradecer desde la tribuna, en este caso. Ya todo listo, en el momento en que lleguen los reyes también se interpretará el himno de España, ¿verdad? Sí, son los olores correspondientes que tiene la máxima autoridad del Estado, y recibirá los honores en el podium instalado al efecto en cuanto llegue. Ahí los tenemos. El rey viste uniforme del Ejército del Aire en su condición de capitán general de los ejércitos. Efectivamente, en este caso ha optado por la uniformidad del Ejército del Aire, lleva 5 estrellas, un general de 5 estrellas, en este caso sería el capitán general de las Fuerzas Armadas. Saludan a las autoridades, como decimos, bueno, pues a la ministra, al presidente del Principado, al alcalde de Oviedo y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, y se van a dirigir a esa pequeña tarima, como decíamos. El rey recibe un bastón de mando, ¿no? Sí, la autoridad que preside un acto militar recibe un bastón de mando que lo utilizará cuando llega y cuando pasa revista a las tropas. Vamos a escuchar el himno de España.
himno de España que ha ido de nuevo acompañado por esa salva de 21 cañonazos. Sí, el reglamento de honores militares está muy claro y cada autoridad militar tiene unos honores correspondientes. En este caso, Su Majestad el Rey, las unidades estaban con el arma presentada, ha tocado el himno nacional y las salvas correspondientes. Y ahora Su Majestad el Rey va ya en solitario a pasar revista a esta fuerza, ¿no? Efectivamente, el jefe de la formación, el teniente coronel jefe del grupo de honores, le dará novedades y una vez que haya dado novedades comenzará la revista a la fuerza que está en formación ahora mismo. Señalar que para aquellos que sean un tanto ajenos al mundo militar, todas estas unidades de la Guardia Real, las distinguimos por su uniforme de época, que es uniforme de gala. Sí, es una uniformidad, creo que es del siglo XIX o XVIII, y es la que se usa para este tipo de eventos, tanto el Día de las Fuerzas Armadas como el Día de la Fiesta Nacional o diferentes eventos que puedan tener como rendir honores a jefes de Estado, etcétera. Ahora está pasando delante de la unidad de música de la Guardia Real. Previamente estaba la unidad de gastadores y ahora está delante de la plana mayor del grupo de honores y ahora pasa revista a las tres compañías que hemos dicho: la compañía Monteros de Espinosa, la compañía Mar Océano y la compañía Plus Ultra. Y entre medias está la bandera de la Guardia Real, ante la que parará el rey, saludará, y es el único caso en que la bandera le devuelve el saludo a Su Majestad el Rey. Va acompañado en el paso a la revista de uniforme blanco de la Armada, del almirante Calderón, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Mientras tanto, estas unidades de caballería se retiran y posteriormente cerrarán el desfile, ¿no? Efectivamente. Bueno, en este caso el Escuadrón Real hará el proceso inverso al terminar el desfile, que será acompañar la salida de Su Majestad los Reyes hasta que haga la transición con las motos. Él es el proceso inverso, se retira a una posición de espera y posteriormente son los que escoltarán en un primer momento la caravana real hasta luego hacer la transición con las motos. Bueno, en este momento los reyes van a saludar a distintas autoridades de las que se daban cita en Oviedo en esta jornada histórica. Bueno, es un plano de la reina en este caso y ya va a proceder al saludo, saludando a la delegada del gobierno, Delia Losa, así como también a más autoridades, tanto civiles como militares, para ya ocupar su puesto en la tribuna los reyes. Y antes del desfile va a haber el homenaje a los que dieron su vida por España, ¿no? Efectivamente, una vez que ya saludan a las autoridades civiles y militares, subirán a la tribuna y lo siguiente que se va a presenciar es el salto paracaidista de la patrulla acrobática del Ejército del Aire con una bandera especial para que la vea toda la población, pero luego esta bandera no es exactamente la que se va a izar, porque esta es una bandera especial para el salto paracaidista con un peso y unas dimensiones determinadas, pero luego sí que se va a izar otra similar en el mástil que tienen frente Su Majestad los Reyes. Bueno, toman posición, como digo, van a dirigirse hacia sus lugares las distintas autoridades y ahora se pide permiso al rey para iniciar los actos. Efectivamente, la autoridad que ha coordinado todo el desfile de las Fuerzas Armadas, todo el DIFAS, es el jefe de Estado Mayor de la Defensa y será ahora cuando le pida inicio para comenzar los actos. El personal que custodia al rey, les verán con una especie de lanza, es la sección de alabarderos de la Guardia Real. También con traje de época. Efectivamente, están los alabarderos, luego hemos visto los lanceros que estaban escoltando la caravana real y también los coraceros, que se distingue por la coraza plateada que llevaban en los caballos. Detrás de Su Majestad se encuentra el jefe del cuarto militar. Uh-huh.
En la tribuna real a la izquierda están las autoridades civiles a la izquierda y a la derecha las autoridades militares que son, aparte del jefe de Estado Mayor de la Defensa, los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. Esta bandera de la Guardia Real, ahora ya se instala en esta tarima con un gran mástil ubicada frente a los Reyes para ya presenciar ese acto de que decíamos de homenaje a los que dieron su vida por España, ¿no? Efectivamente, la bandera de la Guardia Real se ha movido para ocupar su posición durante el acto a los caídos, que es en la misma tarima en la que está el mástil de la bandera que se va a izar. Vamos a hablar del salto paracaidista, en este caso de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, los componentes de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo que efectuarán este año el salto en el acto central. Están catalogados como deportistas de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes. Son dos, el cabo primero Eduardo Perruca Espinosa y el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas. Bueno, para aquellos que somos ajenos a la vida militar, parece imposible saltar desde un avión y caer en el punto exacto donde quieres caer. Sí, la verdad que este personal en concreto del Ejército del Aire pues tiene una precisión absoluta y vemos para señalizar el viento. Van a lanzarse dos paracaídas desde un avión tipo Aviocar, un T-12. Uno va a hacer de guía para que el segundo, que es el que lleva la bandera, pues pueda tomar unas referencias fundamentalmente en cuanto a viento. Pero sí que es verdad que el salto entraña una gran dificultad. De hecho, la situación de la tribuna real está ubicada en un sitio en la cual sea posible albergar un salto paracaidista. Luego, a la hora de decidir la zona de desfile o dónde va a estar ubicada la Guardia Real, esto es un factor a tener muy en cuenta para que sea factible el salto paracaidista. Van a ver desde el propio avión imágenes que llevan el personal de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire, el salto de dos paracaidistas. Uno, lo que hemos dicho, va a hacer de guía y el segundo es el que va a llevar la bandera, que la lleva en un primer momento atada en una pierna y luego se va a ir desenrollando. El paracaidista, que en este caso actúa como guía, bueno, pues tiene un bagaje de más de 7.000 lanzamientos paracaidistas, mientras que el que porta la bandera, es asturiano, se acaba de proclamar por segundo año consecutivo campeón de España de la disciplina de precisión de aterrizaje. Entró en la papea en 2011 y acumula más de 6.500, perdón, lanzamientos de experiencia. Ahí es nada, ¿eh? Sí, la verdad que son una multitud de saltos impresionantes. Y para este personal pues es un auténtico honor y una gran responsabilidad tener que realizar este salto ante tantas miles de personas viéndolo en directo y ante posiblemente millones viéndolo por televisión. Entonces es un día pues muy especial y más pues siendo asturiano el poder lanzarse en paracaídas en su tierra y poderse exhibir y exhibir las facultades que tiene esta unidad delante de tantísimos espectadores. Ahí lo tenemos ya, bueno, pues distinguiendo ya las calles de la capital asturiana, ya casi llegando a la zona de aterrizaje, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante, ahí vemos el globo que le ayuda para medir el viento, y bueno, siempre un salto entre edificios, pues tienen una gran complejidad. Aquí ya ha llegado el guía, y el otro saltador que sigue en el aire ha podido ver cómo ha sido su aterrizaje. Vemos otro compañero que está con una manga de viento en el suelo, porque es fundamental el que pueda ver todas las facilidades posibles para que el salto ya ha desplegado la bandera, una bandera de unas enormes dimensiones, y ya ha visto cómo ha caído su compañero y sigue viendo el señalador de viento pues para que le faciliten todo lo posible su aterrizaje. Vemos que el paracaidista va, bueno, pues tirando alternativamente de cuerdas con ambas manos. Es una forma de orientar, de dirigir el paracaídas. Sí, claro, son paracaídas de apertura manual y totalmente direccionables. Pues son, pues evidentemente, pues tiene que ser de la mejor tecnología ahora mismo para realizar este tipo de saltos paracaidistas, que son extremadamente
precisos para caer en una zona urbana con altos edificios y caer en un punto determinado. Y cae de pie, quiero decir, cae y continúa caminando, ¿no? Sí, claro. Como en películas que caes y te haces un ovillo, ¿no? Efectivamente, esos son paracaídas de apertura automática. Estos son de apertura manual y este personal lo ensaya en numerosas exhibiciones y está acostumbrado a hacerlo. Ahí está dando la enhorabuena el compañero porque lo ha hecho extremadamente bien. Y ya están portando la bandera y recogiendo el paracaídas que han utilizado. Y ahora ya se va a proceder alizado de esa bandera de grandes dimensiones, no la misma como nos señalaba que vino con el paracaidista, sino otra muy similar. Efectivamente, ahora van a ocupar otra posición el personal, están dirigiéndose a lo que denominamos el orden de línea, las unidades que están formadas, y dejarán sitio ahora para que otros compañeros de miembros también de la Guardia Real, de los tres ejércitos y la Guardia Civil, porten la bandera que se va a izar. Ahora las unidades han hecho izquierda-derecha para dar frente al mástil, de tal forma que ninguna unidad está dando la espalda a la enseña nacional. Ahora han tocado de frente. Y ahora con una marcha, los militares y el guardia civil que portan la bandera, pues se desplazan hasta ubicarse en la base del mástil. La llevan en una bandeja y, como pueden comprobar, van descubiertos, pues es el protocolo establecido para este tipo de eventos. Porta la bandera, en este caso, el integrante del Ejército del Aire. Efectivamente, si ven la divisa, ellos lo llevan en el brazo, es un cabo mayor del Ejército del Aire y está acompañado de también componentes de la Guardia Real, un cabo mayor de la Armada, otro de la Guardia Civil y otro del Ejército de Tierra. El empleo de cabo mayor es el más alto empleo del personal de la escala de tropa. Luego se ve que es un acto muy importante y se da este honor a los que ostentan el mayor empleo dentro de su escala. Todos ellos son miembros de la Guardia Real. La Guardia Real, entiendo, junta entonces de los tres ejércitos y la Guardia Civil. Sí, efectivamente, la Guardia Real es una unidad tipo regimiento, pero todavía con más personal. Lo manda un coronel en Madrid, están ubicados en el Pardo y tienen unos 1.500 hombres de los tres ejércitos y también personal de la Guardia Civil. Ya está la bandera preparada, que todo tiene su protocolo y ya está. Verán los mosquetones enganchados. Y el protocolo de la unidad que está formada, en que en lugar de decir soldados, pues dice guardias reales, que son los que están allí formados. ¡Viva España! Y ahora de nuevo himno nacional con las salvas. Lo escuchamos. Thank you.
ya después de los acordes del himno nacional, la bandera, bueno, pues en este caso ya luciendo en ese mástil, que se preguntaban algunas personas, decían, ¿esta se va a quedar aquí para siempre? No, esta era solo para el desfile. Efectivamente, después de mucho pelearlo, hemos conseguido que esta bandera acabe en nuestro regimiento. ¿Así? Y la tendremos para el recuerdo, puesto que es un momento único. Tuvimos el honor de arriarla nosotros y ahora mismo la bandera se encuentra en el regimiento Príncipe 3 y será depositada allí, pues para que podamos recordarlo en tiempos futuros. Perfecto, entonces. Veíamos en esa imagen los distintos guiones y banderines van a tomar posición también ahora, ¿no? Efectivamente, además de los guiones de las unidades de la Guardia Real, van a participar en concreto, son 8 guiones y banderines de distintas unidades que junto a los de la Guardia Real pues van a desplazarse ahora hasta el monolito que está junto al mástil establecido y se va a proceder a cantar La muerte no es el final y posteriormente al toque de oración. Ahora las unidades se desplazarán a un paso que observarán un poco más lento y esta es una marcha que se denomina Relevo en Palacio y que toca la unidad de música de la Guardia Real para el desplazamiento de los banderines. Se van a desplazar por los dos lados de la tribuna real a un paso que observarán más lento de lo normal y se van a juntar justo enfrente de la tribuna real para enfrentar el mástil. Luego vemos también la corona de laurel con la que se rendirá el homenaje a los caídos, ¿no? Efectivamente, otros dos miembros de la Guardia Real portan la corona de laurel. Y el capellán que vemos al fondo con el micrófono, pues dirá unas palabras, un responso. Lo escuchamos. Lo demandó el honor que obedeciera. Lo requirió el deber que lo acatara. Con su sangre, la empresa americana. Con su esfuerzo, la patria que la mencionó. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que tenían. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España su pasión, servir a los ejércitos su vocación y su vida. No quisieron servir a la bandera, no quisieron andar a otro camino, no supieron vivir de otra manera. A continuación se va a entonar La muerte no es el final y los guiones y banderines se desplazarán a paso lento junto con los portadores de la corona de laurel hasta el monolito que está junto al mástil. Vamos a escuchar esta canción tremendamente emotiva. Thank you.
Bueno, aquí ya vemos los guiones y banderines ubicados junto al mástil, y también les acompañan dos caballos de la Guardia Real para rendir homenaje a los que dieron su vida por España. A continuación, su majestad el rey depositará una corona de rey en homenaje a los caballeros. Verán que los oficiales y suboficiales portan el sable y el personal de tropa porta un fusil tipo Mauser con el machete encastrado, que son los honores correspondientes cuando está la bandera de España presente. Saluda el rey a la bandera y la bandera le corresponde. Este ha sido el responso del pater de la Guardia Real. Ahora toca en silencio, ¿verdad? Ahora es el toque de oración. Ahora es el inicio del toque de oración. El cornetín da la entrada, que es esto que estamos escuchando. Puedo observar en la bocamanga de su majestad el rey las 5 estrellas que lleva de general. El resto de generales llevan hasta un máximo de 4. Y aquí también vamos a ver dentro de un momento a la patrulla Águila, ¿no? Efectivamente, el toque de oración, que es lo que estamos escuchando, finaliza con una descarga de fusilería de una de las compañías que está rindiendo honores y terminará con el paso de la patrulla Águila, que deben fijarse en la precisión absoluta que va a haber para coincidir en este momento. Ahí se oye el estruendo de la patrulla Águila y justo en la descarga de fusilería. Esto es tremendamente complicado sincronizarlo. Estos aviones de la patrulla Águila, para darse cuenta de la dificultad de la sincronización, pasan en este momento, arrojan ese humo con la bandera de España, pero ¿desde dónde han despegado? No lo sé exactamente, creo que venían de León. Creo que venían de León, ya estuvieron participando en el desfile aéreo del día anterior y tengo entendido que venían desde León. Con lo cual, imagínense, esa sincronización para llegar justo en ese momento y ahora ya, se retiran estas unidades para dar inicio dentro de un momento al desfile. Sí, el primer paso es que los guiones y banderines, al ritmo de banderita, vuelven a su puesto en formación. Y el siguiente hito será que la agrupación de honores de la Guardia Real se tiene que desplazar, tiene que subir calle arriba, porque es la primera agrupación de desfile y tenía que hacer un recorrido importante para ir a su puesto en formación. Bueno, pues a partir de ese momento y dentro de tan solo un instante, hasta ahora lo que han podido contemplar está grabado con una sola cámara. Ya va a entrar en juego la multicámara, las 5 cámaras de esta casa, para ver, primero el desfile motorizado, 13 vehículos acorazados mecanizados, 108 vehículos, 36 motos, 3.250 militares, cerca de 3.145 participan en el desfile. Cerca de 105 participarán a caballo, una distancia aproximada de 1.000 metros,
Y luego distintas velocidades que iremos señalando, ¿no? Sí, efectivamente. Finalmente el desfile fueron 1.400 metros. 1.400, uno de los desfiles más largos que se han realizado. Claro. Ahora vemos que la bandera de la Guardia Real se compone a su puesto en formación. Y las unidades van a hacer ahora media vuelta. Ahora han hecho derecha y posteriormente desfilarán calle hacia arriba para ocupar el puesto inicial en el desfile. Ahí está el toque de cornetín que ha mandado derecha. El jefe de la unidad que está allí formada ha mandado derecha con el cornetín. Si se fijan, las unidades han hecho todas derecha. Y estos son guiones y banderines que han participado en el acto homenaje a los caídos, que deben desplazarse ahora a gran velocidad para incorporarse a sus unidades. Normalmente, en otros años, ahora cuando se retira el batallón de honores de la Guardia Real, es cuando se produciría el desfile aéreo, que a diferencia de otros años, pues aquí se realizó el día anterior por los motivos que antes se han comentado, porque no era posible hacerlo en la proyección de esta calle en Oviedo. Al hilo de esta calle, vamos a ver, cuando surgió la noticia de que Oviedo albergaría los actos de este desfile, pues todo el mundo creo que pensamos, bueno, esto se irá a la calle Uría. Al final se decidió que era Hermano Hospital. Entiendo que para una calle ancha, llana, como esta... Claro, el desfile tiene una serie de condicionantes. Uno es el salto paracaidista. Y otro, fundamentalmente, ven lo que ocupan las compañías. Las compañías son de A9, pero sobre todo los medios mecanizados, acorazados, pues tienen un gran peso, un gran tonelaje, más de 50 toneladas, desfilan de A2. Entonces, evidentemente, era de los pocos sitios. Se estuvieron viendo hasta tres opciones diferentes, pero al final se eligió esta porque era la que reunía todos esos requisitos para poder albergar tanto el salto paracaidista como la posibilidad de las unidades motorizadas. Bueno, se retira en este caso, como bien decía el teniente coronel, se retira las unidades de la Guardia Real para posteriormente participarán también en el desfile para tomar pues esas posiciones. Mientras tanto, compás de espera para que comience ya el desglose de las distintas unidades que se encabezarán con unidades motorizadas, ¿no? Efectivamente, los medios todos han venido esta misma madrugada desde Gijón, puesto que todos los medios motorizados y mecanizados se encontraban en el Musel, donde los días anteriores se han hecho los ensayos, y se han concentrado de forma milimétrica en las posiciones de espera en el orden en el que van a desfilar. El resto de personal, pues ya desde las aproximadamente 7:30 de la mañana, el personal a pie se ha ido desplazando desde los distintos lugares donde estaban alojados, fundamentalmente la feria de muestras de Gijón, el acuartelamiento Cabo Noval y otros emplazamientos. También de forma ordenada y milimétrica hasta sus posiciones del desfile. ¿Convirtieron ustedes la feria de muestras prácticamente en un cuartel? Pues sí, se han alojado allí cerca de 1.900 personas durante aproximadamente 5 días y se ha montado pues una base militar en toda regla, con su comedor, sus cocinas, su cantina, sus alojamientos, sus duchas, etcétera. En este momento, señalar también que al margen de los caballos van a haber otros animales, mascotas de distintas unidades, como es, por ejemplo, el tradicional borrego o cabra de la Legión, y ustedes con sus aves, en este caso. Sí, finalmente no se nos autorizó poder desfilar con ellas exactamente el desfile, aunque estuvieron presentes durante toda la calle y se hicieron infinidad de fotos, las verían, puesto que estuvieron tanto aquí como en todas las actividades del DIFAS, pero no llegaron a desfilar. Sí que estuvo una de ellas en el acto de arriado, pero estaban presentes en las calles de Oviedo. Ya las unidades van a empezar a moverse. La autoridad que preside el desfile es el general Pardo de Santayana, antiguo jefe del regimiento Príncipe 3 y actualmente jefe de la Brigada Galicia 7, y tiene el honor
de haber dirigido y presidido el desfile. Irá en el primer vehículo un Aníbal descapotado que va a presidir el desfile, como hemos dicho. Espera entonces de que se proceda al distinto discurrir de las unidades. Insistir sobre todo también en eso, ¿no? Vemos público presenciando en fila de seis en fondo. Sí, sí, la verdad que fue impresionante. Los balcones estaban, yo creo que todos llenos, adornados con las banderas de España. Y bueno, multitud de gente. Aquí se ve el inicio del desfile, pero la cantidad de gente que había siguiendo la calle hasta la estación de autobuses, pues cualquier hueco era bueno para poder presenciar el desfile, y habían pues miles de ciudadanos que, con las dificultades de tráfico que había para moverse, muchos de ellos lo hicieron o andando o utilizando medios públicos, sobre todo Renfe o Feve, pues se han podido desplazar ya desde primera hora de la mañana para coger un buen sitio y ver el desfile. Estamos escuchando también distintas marchas militares señalar que van a acompañar durante todo el desfile, salvo unidades específicas como la Legión Irregulares, que portan su propia música por esa cadencia de pasos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora, para facilitar el desfile, se van a oír distintas marchas militares que se oían por megafonía. Luego las unidades que van a pasar llevan sus correspondientes bandas de música, pero no tocaban. Para sincronizarlo se hizo con megafonía. Aquí vemos abriendo el desfile la sección de motos de la Guardia Real con la Harley Davidson, que son, ya hemos dicho, han acompañado en un primer momento a la caravana real hasta que se ha hecho el tránsito con el escuadrón, pero siempre abren todos los desfiles en que está presente su Majestad de los Reyes. Y ahora el primero que va a pasar es el general Pardo de Santayana, que dirige el desfile y va a ser la primera autoridad militar que pase a continuación de la sección de motos. Señor, que los motoristas también portan traje de gala. Bueno, rompe esa gala el casco, lógicamente, que llevan para conducir las motos, pero sí los vemos en traje. Sí, efectivamente, llevan uniformidad de gala también, con sus medallas, al igual que el resto de unidades, y son los que realizan, aparte de desfiles, distintas funciones de mensajería con otro tipo de motos, unas motos tipo BMW en beneficio de su Majestad de los Reyes. El general va acompañado con el Estado Mayor de la Brigada Galicia 7, al cual el Regimiento Príncipe pertenece, igual que el Regimiento Farnesio, que está en Valladolid. Y el general va acompañado con su Estado Mayor, que es el resto de personal que va en los vehículos. ¿Fue coronel suyo? Efectivamente, fue coronel aquí en el regimiento, y al ascender al empleo de brigada, pues se le concedió el mando de la Brigada Galicia 7, le acompaña el guión. Y a continuación de su Estado Mayor estamos viendo distintas asociaciones de veteranos, que este es el uniforme que llevan los veteranos de las Fuerzas Armadas. También personal discapacitado proveniente de Fuerzas Armadas y unidades, distinto personal de reservistas voluntarios, que hacen una labor enorme en apoyo a las distintas unidades de los tres ejércitos, y que por un tiempo pues se ponen el uniforme militar y colaboran en las distintas profesiones: abogados, médicos, enfermeros, ingenieros, en las unidades de... Aquí estamos viendo veteranos. Y aquí ya vemos reservistas de las Fuerzas Armadas, con cada uno la uniformidad correspondiente, los tres ejércitos, cuerpos comunes, UME, y todos ellos van en vehículos ligeros tipo Aníbal, que se han descapotado para la ocasión, para que el jefe de vehículo pueda ir de pie, puedan llevar los guiones correspondientes y se les pueda ver. Y en imágenes también los elementos mecanizados. Efectivamente, los medios ruedas iban encabezados por el coronel nuestro también de la brigada, del coronel Pascual, jefe del regimiento Farnesio, que también iba en un vehículo tipo Aníbal. Y ahora estamos viendo los vehículos Pizarro, estos provenientes de la brigada 11 de Badajoz. Tras ellos
los imponentes vehículos Leopard provenientes de la Brigada 10, la Brigada Guadarrama, con sede en Colmenar Viejo, en Madrid. 50 toneladas de peso. Sí, aproximadamente. Esto condiciona también parte del desfile, puesto que el suelo se puede hundir si no está preparado para aguantar este peso. El jefe de la unidad va de A1, pero el resto van de A2 y están pasando ahora mismo por la tribuna real. El vehículo que les prosigue es un vehículo Castor, es un vehículo de combate, y ahora mismo es la única unidad que estaba disponible. Estaba previsto tener otro en la exposición de Gijón, pero finalmente no se pudo desplazar. Ahí lo tenemos, un vehículo de combate de Zapadores. A continuación ven un vehículo de artillería, un autobús, un vehículo autopropulsado, un ATP. Quería preguntarle por dos vehículos que vimos discurriendo en paralelo, estos. Efectivamente, estos son ya vehículos de infantería marina, que el camuflaje que llevan es diferente a las unidades del ejército de tierra. Estos son vehículos piraña, aquí van con una embarcación tipo Zodiac, y este lleva distintos implementos. Los tanques Leopard que veíamos son idénticos a los que están en estos momentos en Ucrania, ¿no? Sí, en diferentes versiones. Estos son más modernos y son de los que dispone ahora mismo el ejército español. Estos son vehículos de infantería marina, dentro del escalón de la Armada, con vehículos tipo piraña y vehículos tipo Banta, que aquí los tienen de fabricación española en Santiago de Compostela, en Urovesa, en distintas configuraciones. Estos son ya del escalón del ejército del aire, que también con vehículos tipo Banta, que en sus distintas configuraciones, tipo lanzadores Mistral, etcétera. A continuación venía ya la agrupación de la Guardia Civil, pues con distintos vehículos, las motos de la agrupación de tráfico, y luego diferentes vehículos que este año están de aniversario también, y se les hacía un homenaje especial en este desfile. Ahí vemos un vehículo tipo Lince, LMV, similar a los que tenemos aquí nosotros en el regimiento, pero en este caso es del grupo de acción rural. Aquí lo tenemos. Hay que señalar, teniente coronel, que al contrario, lo que no ocurre con la Policía Nacional, la Guardia Civil es un cuerpo militar. Sí, efectivamente. Tiene un reglamento, está bajo el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Guardia Civil, en este caso GEAS. Sí, efectivamente, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. A continuación estamos viendo el escalón de la UME con sus motos, vehículos tipo Banta, y luego diferentes vehículos de autobombas, vehículos nodriza, vehículos quitanieves, ambulancia. La UME, que como vemos, bueno, pues tienen ese papel protagonista y tendrán, desgraciadamente, dentro de poco, cuando llegue ya el verano, con los distintos incendios y también colaborando en tareas humanitarias donde allá lo requiera tanto la situación internacional, con distintos terremotos y cuántas desgracias ocurren naturales por el mundo, ¿no? Sí, así es. En este caso tenemos al personal vecinos nuestros del batallón 5 de intervención de la UME, con sede en León. Y ya empiezan vehículos del ejército de tierra. Aquí tenemos los vehículos Centauro de nuestro regimiento hermano del Farnesio 12 de Valladolid, que también pertenecen a la Brigada Galicia 7. Luego vamos a tener, aquí los tienen, los vehículos Centauro, con el conductor, que es el que tenemos delante, el jefe de vehículo y el tirador. Son vehículos, la verdad, que impresionantes, con una capacidad, una potencia de fuego enorme. Vean lo que ocupan, prácticamente ocupan las cuatro calles. Aquí ya son piezas de artillería, en concreto el obús, el SIAC, que debe ser remolcado con un camión por las dimensiones que tiene. Aquí otros más pequeños, obuses remolcados igualmente,
vean las dimensiones que tiene el camión para poder llevar toda la tripulación. Aquí tenemos un vehículo especial de detección de minas, ¿ven? Que parece un vehículo del espacio y lleva unos sensores. Se denomina un Husky y está en el Regimiento de Ingenieros número 1 de Burgos y fue de gran utilidad en Afganistán. ¿Distintos cohetes? Sí, estos son lanzadores de misiles. Y aquí el vehículo de exploración de caballería, el famoso BEC, que es muy similar al antiguo BMR, pero con una torreta y un cañón. Aquí tenemos dos vehículos especiales aerolanzables, denominados mulas. En este caso el modelo es la mula Falcata y la lleva personal de la brigada parguerista. Y el desfile motorizado es cerrado con la misma potencia de fuego con vehículos de exploración de caballería. Y sin solución de continuidad, porque los vehículos más rápidos, pues empezaba el desfile con unidades a pie, en el que tuvimos el honor de participar, puesto que lo va mandando el coronel jefe del Regimiento Príncipe y comandante militar de Asturias. El coronel jefe del Regimiento Príncipe, comandante militar de Asturias, Jesús Martínez Victoria, que será quien abra, bueno, pues ese desfile terrestre, digamos, ese desfile de a pie. Seguido por su plana mayor, entre las cuales, bueno, pues van a ver a nuestro invitado esta noche, al teniente coronel Fernando de Béjar, y ahí también utilizaremos, bueno, pues las imágenes que amablemente, y agradecemos, nos han cedido con esa cámara 360 grados que ha dotado de una espectacularidad lo que fue el discurrir por las calles Hermanos Vidal y Avenida de Santander, en este caso, en lo que entiendo, teniente coronel, que en lo personal tuvo que ser un momento inolvidable, ¿no? Sí, desde luego, un momento muy emocionante hacerlo aquí. Jugábamos en casa y, bueno, ver la cantidad de gente que había, pues nos siguen llegando felicitaciones diarias. Aquí vemos la multitud de público que había aquí a lo largo de todo el desfile, y pienso que aún más pasada la Tribuna Real, puesto que las calles permitían una mayor aglomeración de público. Bajo su experiencia, este tipo de actos, las exposiciones, los días en los que ustedes, bueno, confraternizan con la gente, ¿acercan a la población? Sí, desde luego, aquí nos vemos la plana mayor, el coronel al mando, luego va el guión, del regimiento, que va a portar la cámara 3D, va el suboficial mayor y el cornetín, y aquí la plana mayor, a los que tengo la suerte de mandar, que en este caso son 9 cuadros de mando representando a la plana mayor del regimiento. Portamos sables, las medallas correspondientes al día que tocaba, y ya nos sigue la primera agrupación, que es la que ha rendido honores antes al rey. Lo encabeza la escuadra de gastadores de la Guardia Real, y aquí la unidad de música, que son, ya hemos dicho, los que han estado interpretando los honores a la Guardia Real. Vamos a ver un momento esa cámara 360 grados. Las unidades tienen señalizada en el suelo distintos momentos para efectuar el primer tiempo de saludo, en este caso con el sable subirlo, luego lo van a bajar y van a hacer vista a la derecha, y cuando pasen las compañías oirán que gritan un Viva España al paso del rey, que es lo que marca el protocolo. Ahora ya estamos llegando a la línea que marca el saludo. La verdad que las imágenes son espectaculares las que permite. Ahí el coronel la mandó al saludo, se ha subido el sable y se ha bajado para rendir los honores a su majestad el rey. Y para deshacerlo verán las rayas en el suelo, que también para sincronizar todas las unidades. Ya hemos dicho, entre medias de la Guardia Real, ahí se ve perfectamente, están las tres compañías de la Guardia Real, y entre la primera y segunda compañía están las 15 banderas que han participado en el desfile. Son todas de unidades que se encuentran desfilando.
cada unidad participante porta su bandera y se añade ahí. Efectivamente, normalmente las unidades las llevarán un alférez o un teniente, que es un auténtico honor. En nuestro caso el regimiento es el teniente más antiguo, y normalmente suelen ir con tres sargentos de escolta, pero en esta ocasión van únicamente el oficial abanderado, que se denomina. Unos infantería marina ahora, ¿no? Imagen. Sí, estamos ya con la segunda agrupación, que es la segunda agrupación de la Armada. Está compuesta por la escuadra de gastadores, banda de música y tres compañías. Una de infantería marina, otra de marinería y otra de alumnos. Uh-huh. Ante las banderas, estas son banderas de guerra, se debe, aparte de saludar, se inclina la cabeza. Verán todos los que uniformados que inclinan la cabeza, y las banderas al pasar ante su majestad el rey acaban de realizarle el saludo. Pero verán el resto de autoridades uniformados que están inclinando la cabeza además de saludar. Seguimos con la primera agrupación de la Armada. Acaba de pasar la compañía de marinería, que es esta, se distingue claramente por el lepanto que llevan en su cabeza. Ven que en las unidades de música en este caso no van tocando. Luego esta agrupación sí que va a tocar una vez que se deje de oír la megafonía, pero pasan sin tocar, porque si no sería un berenjenal que seis unidades estuvieran tocando a la vez. Vean la perfección en las diagonales. Estos son muchos meses de ensayo para conseguir que los bloques de compañía parezcan que tienen un solo brazo y se muevan todos a la vez. Tradicionalmente la marinería o la armada desfilan más con más juntos, sí, sí, en lo que se dice distancia reducida. Verán que los bloques de la armada son, las distancias son más pequeñas que en el resto de unidades. Señalar también la amplia presencia de mujeres en el desfile. Quiero decir, hay muchísimas unidades, por no decir todas, en las que van a poder ver chicas integrando. Sí, sí, efectivamente, en el ejército, vamos, en los tres ejércitos ahora mismo, en ninguna de las unidades está vetada la presencia de mujeres. Por tanto, en todas ellas se pueden ver mujeres en todo, tanto cuadros de mando como tropas. Ejército de en este momento, ¿no? Efectivamente, ahora estamos con la tercera agrupación del Ejército del Aire. También todas las agrupaciones están formadas por escuadra gastadores. En este caso llevan una sección de cornetas y tambores de nuestros vecinos de la Academia Básica del Ejército del Aire de León. Y mando y plana mayor, y luego dos escuadrillas, que es el equivalente a compañía. Una mixta de paracaidistas de la EADA, del escuadrón de desembarco aéreo, y una escuadrilla de alumnos que se les distingue claramente por los cordones. Esta es la de EADA. Y pasamos ya sin solución de continuidad, ya vemos los tricornios de la Guardia Civil para dar comienzo a la cuarta agrupación de la Guardia Civil. Aquí los tenemos ya con su escuadra de gastadores. Normalmente es el personal más alto, más representativo, y suelen llevar herramientas tipo una zapapala, un serrucho y demás a la espalda. ¿Estos que vemos imágenes son? Estos son la compañía del GRS de la Guardia Civil, la agrupación de reserva y seguridad. Aquí porta la Guardia Civil con su tradicional tricornio, que para estos actos sí está operativo. Efectivamente, aquí va el mando de la agrupación, un teniente coronel con su plana mayor, y luego va una compañía de la agrupación de reserva y seguridad, que se encuentra en León. Ellos llevan un uniforme característico negro y en este caso con boina. Oirán los vivas, porque cada unidad tipo compañía que pasa delante de su majestad el rey, el jefe de la compañía gritará un viva España y la unidad responderá con un viva. Sí,
señalar, antes cuando hablamos de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, en el ejército español, a diferencia de otros ejércitos, las mujeres forman parte de las unidades de combate. Sí, sí, aquí no tenemos ninguna limitación para que las mujeres puedan estar en cualquiera de las unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. En imagen la UME, ¿no? Efectivamente. De nuevo, compañeros nuestros del batallón hermano que tenemos aquí, del 5º Batallón de León, en concreto el capitán que mandaba la unidad hasta hace dos días estaba aquí destinado en el regimiento, y son muchos los conocidos que se encuentran destinados ahora en León. Los perros que participan en los efectivamente rescates. Son los guías caninos, y estos son perros de rescate en concreto, y la boina color mostaza característico de la unidad militar de emergencia. Tras ellos creo que llega un momento especial para ustedes, porque estos son sus hombres. Efectivamente, la acaba de abrir la escuadra de gastadores del batallón Toledo, y luego está la banda de música que hemos juntado, la del regimiento con la de la brigada. Ya es una banda importante. Se fijarán que desfilan de a 5 en lugar de 9, y que portan sus instrumentos, entre los que destacan las gaitas, que en este caso había gaitas asturianas y gaitas gallegas. Efectivamente, tras las dos compañías, aquí está la banda de guerra del Abrilat. Aquí viene el jefe del batallón Toledo, del 2º batallón del regimiento, junto con las dos compañías que desfilaron con la boina gris típica de la brigada aerotransportable. A continuación de ellos desfiló una compañía de esquiadores escaladores y una compañía de la brigada paracaidista, que aquí los tenemos en imagen, que portan el paracaídas y el casco. Una amplísima vistosidad, los esquiadores, bueno, pues por la indumentaria que llevan. Sí, efectivamente, a la espalda llevan la mochila con los esquís que utilizan en sus labores diarias, sobre todo en época invernal, está claro. Y esta, con la quinta agrupación, se terminan las unidades que desfilan a lo que denominamos paso ordinario, que son 120 pasos por minuto. El ritmo de la música lo va marcando el redoble del tambor, en el que hay que pisar con el pie izquierdo. Verán que las unidades, después de hacerlo mucho, casi te sale instintivamente, y el ritmo es de 120 pasos por minuto. Y a diferencia de ellos, ahora va a haber un lapsus, porque empiezan las unidades de paso específico, que son la Legión, que lo va a hacer con la música propia, porque va a desfilar más rápido, a 160 pasos por minuto. Y por contra, luego va a llegar el tabor de regulares, que lo va a hacer a un paso más lento, a 90 pasos por minuto. Señalar que, por ejemplo, esa unidad de legionarios que vamos a ver a 160 pasos por minuto, no es que mantenga durante todo el recorrido esos 160 pasos, ¿no? No, efectivamente, él inicia el desfile igual que el resto, a paso ordinario, y en un momento dado, ya con su música, pues aumentan el paso. Si se fijan, se corta la megafonía y ya va a entrar su banda de guerra para ir a este ritmo. Era en este caso el primer tercio de Melilla, al mando del coronel jefe del tercio gran capitán de primer tercio de la Legión, con su escuadra de gastadores. Aquí su mascota, el borrego Baraka. Efectivamente. Lleva por nombre Baraka, y fíjense también en el manto que porta, que lleva un guiño Asturias con esa cruz de la victoria bordada. Efectivamente, aquí tenemos el porra, que verán que maneja con una soltura impresionante este palo, que se denomina porra, y que también lo utiliza tanto el tercio como regulares. Eso es a base de muchas horas de práctica. Aquí vemos la escuadra gastadores, porta el antiguo fusil C, que se suele utilizar ya para estos actos. Pueden saludar así a su majestad el rey, ¿no? Es un saludo distinto al de otros. Es un saludo diferente de la escuadra gastadores, en este caso de la Legión. No es
el saludo ordinario. La Legión es una unidad singular. Bueno, vemos a Baraka, que no pierde el paso. En este caso lleva también el chapiri, el tradicional gorro legionario. La unidad, la Legión, decíamos, es una unidad singular. Este uniforme es el de gala de ellos, digamos. ¿Y se les permite ir desabotonados, desabrochados? Sí, bueno, son tradiciones en la Legión. Yo estuve allí de teniente en Ceuta, en la cuarta bandera. Y ahí ellos llevan el uniforme para los desfiles, que es el uniforme sarga, que es este. Y bueno, pues siempre han tenido peculiaridades en el uniforme y también en el, pues, las patillas, la perilla, etcétera. Y bueno, suelen llevar a lo mejor algún botón desabrochado más de la cuenta, como verán aquí. Y muchos de ellos llevarán colgado el Cristo de la Buena Muerte, que es su Cristo protector. Esta última fila, verán que la última fila, los 1400 metros, se los van a hacer con una ametralladora MG que supera los 10 kilos de peso y además suelen ser los más pequeños los que desfilan en la última fila. Ya y aquí, regular, efectivamente, los compañeros legionarios que vinieron se desplazaron desde Melilla y los compañeros regulares, que ya están cambiando el paso, han venido desde Ceuta. Con ellos acabamos de compartir un ejercicio en Polonia y tuvieron la desgracia de perder a un compañero en un accidente en un tiro de mortero. Serán de esta unidad que queda desfilando, que es el grupo de regulares 54 de Melilla, y compartimos ejercicio con el batallón San Quintín en Polonia. Ellos verán que van equipados con el gorro rojo, el tarbus, y esta capa tan vistosa que se denomina surjan. Y lo mismo, llevan el jefe del tabor de regulares con su guión, sus seis miembros de la plana mayor, y luego dos compañías de regulares, que verán que el paso lo han disminuido y ahora están ya desfilando en el paso regular a 90 pasos por minuto. No sé si ha habido en el diseño del desfile, en la confección de las unidades, un guiño Oviedo con el tema de la capa azul y blanca de esta unidad, a diferencia de la otra capa que es roja y blanca, de sus compañeros de Ceuta, ¿no? Sí, bueno, se distinguen en la faja. El borde sí que es azul, que corresponde al tabor de regulares de Ceuta. Mientras que el de Melilla, si no me equivoco, es verde el que lleva el fajín y ese borde. Esta unidad es la que protege los peñones norteafricanos, ¿no? Efectivamente, son fuerzas de guarnición que apoyan en la defensa de la frontera, pero que también se desplazan al peñol de Vélez, a Lucemas, etcétera. Aquí ven los instrumentos especiales que llevan, las denominadas chirimías, que son típicas de estas unidades, que son las fuerzas regulares, que solo tienen emplazamientos en Ceuta y en Melilla. La verdad que es muy vistoso el desfile y son las unidades que siempre, tanto el día de la fiesta nacional como en el día de las Fuerzas Armadas, que es este caso, son los que cierran el desfile. Una vez que pasen por la Tribuna Real, tanto la Legión como regulares volverán al paso ordinario. Y tienen el uniforme el color garbanzo, que se denomina. Han visto que el grito de Viva España lo hacen a este paso también. Sí, la verdad que son uniformes muy bonitos y de gran vistosidad, y que solo se utilizan en ocasiones muy, muy especiales. Aquí con esta unidad, que ya es la sexta agrupación de paso específico, finalizaría lo que es
el desfile terrestre a pie. Como habrán visto, han pasado primero los vehículos, luego el personal a pie y finaliza con el desfile de unidades a caballo, que en este caso va a ser la batería real y el escuadrón de sables de la Guardia Civil. Como verán, los jefes de las distintas agrupaciones, el coronel del que ha mandado el desfile motorizado, el coronel del Príncipe que ha mandado el desfile a pie, salen de la unidad, como marca el protocolo, con sus guiones, porque luego saludarán a su majestad el rey cuando finalice el desfile. Pero, a pesar de que se ha pasado ya por la tribuna real, al desfile le quedaban más de 800 metros, sí. que estaba plagado de público, y finalizarían los vehículos, se desviarían por General Elorza, y el personal a pie seguiría hasta el principio de la estación de autobuses. Claro. Vemos ya las unidades a caballo, ¿no? Efectivamente, como verán, también la vistosidad es muy grande. Normalmente son caballos de pura raza españoles, criados en las unidades de cría caballar en su mayoría. Y aquí vemos unidades de la batería real que antes han realizado las salvas. Estos ya son caballos mucho más pesados, que llegan a pesar hasta 1000 kilos, que se crían aquí al lado en Mazcuerras y que son de raza hispano-bretona. Tenemos esas unidades de artillería de época. Bueno, por un lado va el cañón y por otro el carro con la munición. Efectivamente, y son los que han realizado las salvas. Aquí ven otro tipo. Estos son caballos de pura raza española y de otra capa. Esto es la capa torda, y lo manda el teniente coronel, jefe del la agrupación de escoltas de la Guardia Real, donde están integradas tanto el escuadrón a caballo que ha escoltado a los reyes como la batería real, que es esta que está pasando ahora mismo. También es complejo la participación de caballos en el desfile, no dejan de ser animales, y que, bueno, aunque están muy acostumbrados, pero el paso ante el público, distintas ruidos o reflejos que puedan ocurrir, pues bueno, los animales pues se pueden asustar. Y aquí tenemos el escuadrón de sables de la Guardia Civil, también con su uniforme de gala, con ese tricornio tan espectacular y con este trote, en este caso tan elegante, de las unidades. Y también llevan su banda de cornetas y timbales. Se fijarán que el que maneja los tambores, que se llaman timbales, no maneja las riendas con las manos, sino que los maneja con los pies. Ellos ya cierran lo que es el desfile, ¿verdad? Sí, normalmente las unidades a caballo son las que cierran el desfile, y ya detrás se están desplazando los vehículos de la caravana real para realizar el proceso inverso que ha sido la llegada, que es despedirse de las autoridades, embarcar sus majestades los reyes y ser escoltados por el escuadrón de honores de la Guardia Real, y posiblemente luego serían relevados por las motos. Aquí las distintas autoridades se dirigieron al Hotel Reconquista, donde hubo una recepción para los invitados, que superaron en este caso los más de 800. Me gustaría destacar que el Ministerio de Defensa invitó a familiares de heridos y fallecidos de las Fuerzas Armadas de los últimos 5 años, y superaron las 250 personas, que previamente a las 9 de la mañana en el acuartelamiento Cabo Noval la ministra de Defensa quiso hacerles un pequeño homenaje, y allí se realizó. Y por último, cierra el desfile, se ha visto al jefe de Estado Mayor dando novedades a su majestad los reyes, y la patrulla Águila, que ya había pasado antes, habrá permanecido en el aire y ya vuelve a pasar con los colores de la bandera nacional. Aquí volvemos a ver lo que habíamos dicho. Esta es la sección de coraceros de la Guardia Civil, de la Guardia Real. Allí en tribuna vemos los alabarderos, que son los que han escoltado a su majestad a los reyes. Sus majestades los reyes, que ya abandonan la tribuna. Antes se despedirán, en este caso, de las distintas autoridades y jefes militares que formaban parte del desfile, tal y como nos decía el teniente coronel. Y vamos a poder ver de nuevo un fragmento de su cámara 360 grados cuando se despida precisamente del coronel Martínez Victoria. Aquí se despide de los generales jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire del Espacio,
Y a continuación estarán los distintos jefes. Ahí está el general Pardo, que ha presidido el desfile, y estarán comentando pues lo que le ha parecido. Y aquí tenemos la cámara que había en nuestro guión, que está detrás de nuestro coronel y está saludando a su majestad de los reyes. Y a continuación estarán los jefes de las 6 agrupaciones que han desfilado. Ahí se pueden fijar en cómo manejan las riendas los que llevan los timbales. Aquí están los lanceros. Luego van los coraceros y los que han estado en la tribuna son los alabarderos. Tuvieron buena idea, con la cámara 360 grados. Sí, ya la habíamos probado durante los actos de la patrona de infantería en el cuartel y la verdad... puede conseguir unas imágenes fantásticas. Estamos trabajando ahora en poder colocar la una a nuestra mascota, bien al Harris Kangas o al Azor Koba, para que pueda portarla en los vuelos tan espectaculares que hace. Claro. Como ven, los caballos, pues lo que hemos dicho, son animales, pues no pueden contenerse y pues se mueven o porque están alterados, etcétera. Una vez que los reyes se desplazaron para la recepción al Reconquista, una compañía de honores del Regimiento Príncipe, junto a la unidad de música del Mando de Apoyo al Maniobra de Coruña, volvió a hacer un pequeño acto en este mismo emplazamiento. Las tribunas de autoridades se llenaron de público y se realizó el arriado de bandera para dar por concluido los actos del día de las Fuerzas Armadas, y se arrió la bandera que hasta entonces ondeaba en ese mástil. Sus majestades, los reyes, que se despiden, bueno, pues de la población, de la ciudadanía que se dio cita, bueno, pues en esa zona específica, sobre todo en los edificios, ya que esa zona estaba bastante acotada por motivos de seguridad, pero los balcones fueron una extensión más de lo que fue el fervor de la población en este caso, y ya pues abandonan lo que es la zona de desfile. Teniente Coronel, muchísimas gracias, porque creo que fue un día histórico para Oviedo, un día histórico para Asturias, y que las imágenes merecían una programación especial con esta temática, ¿no? Pues nada, un placer, y podemos disfrutar de este día que se nos quedará grabado, yo creo, para siempre, porque esto era un momento único y probablemente irrepetible. Va a ser muy difícil que se repita, bueno, pues en la pequeña gran historia de la capital asturiana, bueno, pues acoger otro día de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Asturias, pues tenemos la suerte de contar con el Regimiento Príncipe número 3, uno de los regimientos más laureados del ejército español, un regimiento con base en el acuartelamiento Cabo Noval, en el concejo de Siero. Eran los anfitriones, también nos han facilitado estas imágenes, pertenecen íntegramente a estos hombres y mujeres que componen el Regimiento Príncipe, nuestro regimiento, y sirva esto como homenaje para ustedes, ¿no? Que han hecho posible, bueno, pues en buena medida que el desfile haya ido como haya ido de bien, y que han colaborado con nosotros de esta manera tan espectacular. Efectivamente, aquí nuestros compañeros del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra pues nos han querido hacer un regalo en forma de vídeo, puesto que han sido muchos meses de trabajo, no solo para el desfile. Hemos estado organizando la exposición estática de Oviedo, hemos apoyado los gabinetes de la ministra de Defensa, del jefe del Estado Mayor del Ejército, del Consejo Superior del Ejército, y entonces hemos tenido una implicación que ha culminado, tras varios meses de trabajo, pues en un día grande, único, y que, bueno, todavía sentimos la emoción de lo que ha supuesto estar todos estos días y compartirlos con la población de Asturias, de Oviedo, de Gijón y de otros lugares, que estoy seguro ha venido multitud de vecinos de Asturias y de otras partes de España a poder compartir estos días con nosotros. Pues muchísimas gracias, teniente coronel. Ustedes ahora, para ustedes no cesa esto, se desplazan a Eslovaquia. Pues sí, ahora mismo nuestros compañeros de Pontevedra han iniciado la misión, que posiblemente sea la más grande que vaya a tener el ejército español.
de protección del flanco este. Ya en su día se comenzó la misión en Letonia y ahora ha comenzado la misión en Eslovaquia, ejército de tierra, y en breves fechas va a comenzar también infantería marina en Rumanía con otro grupo táctico, y Dios mediante las unidades del regimiento pues se desplazarán posiblemente a finales de año o principios del año que viene para hacer presencia y compartir con nuestros aliados pues la presencia en ese flanco este que ahora requiere de nuestra presencia y especial atención. Muchísimas gracias por su colaboración, todo un placer haber contado con su ayuda. Nada, un placer. Y gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros, gracias por su atención y muy buenas noches.